on both sides, okay? Grab this side. Okay, and then when it comes to three, pull it that way, okay? One, two, three. Watch the lemon. What? No, come on, Jackie. What the heck? How'd you do that? Phase one of testing my milk jug rocket. I believe that if I twist the cap a little bit, then the rubber bands will then act as a thruster and propel the jug far into space. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Na 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 na. It's so cool. Come on back out. Will you help me set up just recording? Get this side. Okay, let me help with help. Okay. Isaiah. Okay, you. Dear God. He made we back at it again with another challenge, right? All right, I've had several requests to do this one. I'm gonna give it a shot today. I would bet $200 I couldn't drink it. Anyway, we got Diet Coke and Mentos. I don't know how much to put in there, but we're gonna try it like this right there. We got us some Mentos like this right here. We're gonna open them. How many are you supposed to put in there? I don't know, so we're gonna put two in there. How about that? Oh, I did. Oh, listen, here we go. You ready for this right here? Okay, we're gonna put three. Okay, I don't know what to do here, huh? Odio a la gente que pone el coche en mitad del paso peatones. Ya verás, se va a cagar. Ya verás cómo no lo va a hacer más. Tío, pues no ponga el coche en mitad del paso peatones. Ahí te ha quedado. Yo, Wellington Q, soy un sujeto reconocido en la comunidad. Estoy aquí con mi relativo Luca degustando una fruta del trópico, tradicional. Es un placer estar en la campiña, disfrutando y platicando en una conversación sana. Mira esos árboles repletos de mango. Si no alcanzaste a apreciarlo, te invito a asistir a la campiña para que lo observes más detalladamente. ¿Unas palabras, Luca? Tú conoces este ambiente, Wellington. Muy conocido. Degustando serenamente en los sembradíos comiendo mango. Estás familiarizado. Somos vigilantes del predio. El fruto es realmente exquisito. Invitamos a las señoritas de Iwe a catar la selección de mango que tenemos en este recinto. Efectivamente, Luca, regocijándome con este mango maracatón. Un mango famoso en la región. Un mango sustancioso y apetitoso. Te lo asegura un servidor, Wellington Q. Puta, yo quiero con esto caso. Obviamente, traigo el gato para que se lo coma. Y esta gata culia se quiere puro ir, no hizo ni una wea. Ni una wea. Go, 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 go.
Yeah, you ran out of time. Yeah! Okay, Zach, hoy vamos a hablar de la cocina. Aquí traigo sal y pimienta. Okay, sal, pimienta, va. Super. Salté. ¿Saltas? Sí, es que últimamente ando bien salado. Sal. Pero bueno, si le haces así, sale sal. Sal. Sí, por favor, pon atención. Perdón, es que sal. No, ¿sabes qué? Salte. Sí, ahorita mismo, por favor. ¿Quieres que me... Sí. Bueno, me sal. Sí. No. De YouTube, hoy criticaremos a las pijas como Natalia Quintana. Natalia Quintana es una tía que come mierda de burro cincelada. Yo soy el fan número uno de Vegeta 777. Soy el fan número uno. Me encanta el Vegeta. Si decís que Vegeta es una caca, os mataré. Lo que es una caca es Natalia Quintana, porque es una pija. Bueno, eso es todo, gente de YouTube.